jornada preciosa en nuestra ciudad de Mar del Plata. Hoy día miércoles estamos comenzando esta recorrida por este lugar que es tradicional, la Escollera Norte. Ustedes saben que la Sur permanece cerrada hasta el momento y todas las informaciones han surgido desde este punto, porque siempre tenemos alguna posibilidad, o en la cara interna, o en el morro, o en la cara externa, de hacer algunas capturas, tanto de variada como de pejerreyes, que es la pesca del momento. Y usted dirá, ¿y el corno? Bueno, de eso también estaremos hablando hoy en el transcurso de este programa, que va a llevar el número 1093 y que estamos presentando entonces con lo poco que vaya a suceder aquí día miércoles, porque hay muchas cañas, pero en verdad estamos observando en el morro, a mitad de escollera, y tendremos este punto como lugar de partida y luego recorreremos la costa marplatense hacia el norte. Mis amigos, les pido que nos acompañen porque tendremos buenos informes, como les decía, pesca de cornos, que hasta el momento brillan por su ausencia, y también vamos a estar de alguna manera introduciéndonos en un tema que año tras año en esta época genera mucho entusiasmo. Me refiero a las competencias de pieza mayor y por especies que se realizarán en el mes de septiembre y octubre. Bueno, estaremos hablando de ese tema. Bienvenidos. Presencia femenina hoy en la Escollera Norte. Y es un lugar en donde no estamos muy habituados a ver a Graciela, una querida amiga que es habitué de la Escollera Sur. Pero hoy cambiaste de escenario, Graciela. Sí, buen día, Paco. Lo que pasa es que en la Sur estamos como atados, porque parece ser que no la van a abrir más. Y eso es una injusticia. Yo de los 10 años que pesco en la Sur, iba con mi padre, así que imagínate. Graciela, pero yo sé que ahora por toda esta situación está cerrada, pero vos me decís que escuchaste algo de que sí, no... Sí, sí, me lo han dicho, que no van a abrir más para los pescadores. ¿Pero y por qué? No sé a quién pertenece, si se van a hacer cargo de lo que era el baño y donde Néstor, pobre, se quedó sin trabajo. Perdimos, o sea, a Carlitos este año pasado. Ahora Néstor no puede trabajar. O sea que es muy complicado. Y yo vengo acá, a mí la Norte sinceramente no me gusta. Pero no me queda otra. No me queda otra. Las lagunas de los padres, yo sabía ir con mi hija y resulta que tampoco se puede ir. Ahora, Graciela, nunca pensamos que íbamos a vivir una situación sanitaria como esta. No, así sinceramente no. Hay que cuidarse mucho. Graciela, bueno, a ver, ese viejo refrán que dice todo tiempo pasado fue mejor. Con respecto al corno, no hay duda, porque el presente es sombrío. En el Pocito, en la Sur, los cornos, como yo iba con mi marido y sacábamos a morir. Ahora ya hace 5 años que el corno no se ve. ¿Y qué te parece a vos, Graciela? ¿Cuál es tu apreciación? Y yo lo que creo es la cuestión frío. Pero lo importante es la temperatura del agua, que todavía está en 10 grados. Pero en este rango, entre, yo te diría, 9 y 11 grados, hemos tenido décadas atrás cornos. Sí, y qué cornos. Pero bueno, mientras que esté el pejerrey nos podamos distraer, vale. Contame que... Yo te agradezco de alma todo lo que hiciste vos por los pescadores. Sí. Bueno, yo creo, Graciela, que fue el trabajo de todos, porque vos viste preguntándole al intendente, otros muchachos movilizándose, el pescador teniendo buena disciplina en esos primeros días de arranque, porque la verdad que fuimos prudentes. Yo ya hace 3-4 veces que vengo acá y veo distancia, veo barbijos, o sea que la gente se cuida. Y tendría que ser muy tonto si no se cuida. ¿Vos ves que estamos haciendo las cosas bien? Pero por supuesto. Y aparte que no surgió de las actividades que se han liberado, no vinieron los problemas desde ahí, hubo otro foco. No. Sí, hubo otras cosas. Bueno, disfruta mucho. Querido, suerte. Gracias. Suerte, querido.
Abrimos nuestro mostrador virtual para que no te muevas de tu casa. La buena atención nos acerca ahora también por WhatsApp. 223-422-7171. Construí o arregla tu casa con Centro Sider. Productos metalúrgicos. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas. Ahora en sus tres direcciones. En artículos de goma, lo que necesite. Botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo 4902. Dicar Express. Hacenos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjetas de crédito. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Continuamos con el programa, nos vamos a Pinamar en este segundo bloque, luego recorreremos Villa Gesell, porque ya no puedo eludir más la pregunta que ha sido recurrente en estas últimas semanas acerca del futuro de las competencias que habitualmente, cuando entramos en primavera, se realizan en todo este frente costero bonaerense y siempre abre el calendario Pinamar, con su clásica competencia en búsqueda de la pescadilla de mayor peso. Luego, en la primera semana del mes de octubre, toma la posta Villa Gesell, con la fiesta de la brótola y luego Miramar y así, nos vamos hacia el sur de esta provincia de Buenos Aires con competencias a la pieza variada de mayor peso y en algún caso por especies. Extraoficialmente quiero comunicarles que el más perjudicado sin lugar a dudas será el Club de Pesca Pinamar, porque siendo la segunda semana del mes de septiembre la fecha para la realización de esta fiesta nacional, no hay mucho tiempo por delante para comunicar, para difundir esta competencia. Estamos hablando puntualmente por esta situación sanitaria que estamos padeciendo aquí en nuestra República Argentina, esta pandemia mundial, que puntualmente hablando de nuestra provincia de Buenos Aires, nos deja sin conexión entre partidos. O sea, de Mar del Plata no podríamos ir a Pinamar o a Villa Gesell o de La Plata, por ejemplo, en donde hay una gran afluencia de público pescador hacia estas dos competencias. En primer término, quiero decirles que creemos que la fiesta de la pescadilla no se va a realizar, pero seguimos al aguardo de la determinación que tome el Club de Pesca Casa y Náutica de Villa Gesell con respecto a la fiesta nacional de la brótola, porque claro, ellos tienen un par de semanas más, siendo la primera del mes de octubre la fecha para la realización de esta competencia. Vamos a aguardar un poquito más, por el momento les digo, creo que no se va a realizar la fiesta de la pescadilla y a la espera entonces de que esta condición sanitaria mejore y esperar a ver qué es lo que va a suceder con la fiesta nacional de la brótola en este 2020. Y ahora sí, toda la actualidad de nuestra costa marplatense en una semana realmente difícil. Creo que en los partidos vecinos tampoco han tenido los resultados esperados, porque mucha expectativa con la pesca de los cornos, tanto en Tres Arroyos como en San Cayetano, Necochea y Miramar, y toda la variada que estábamos disfrutando desde Mar del Plata hacia el norte, porque tanto nuestra ciudad como Mar Chiquita, Villa Gesell, Pinamar, venían de un muy buen momento de pesca que ahora va en un franco retroceso. Estamos con temperaturas de agua muy bajas y creo que o pejerrey o nada, excepto, bueno, el gran momento también que están disfrutando con las pequeñas embarcaciones, con los kayaks, porque abundaron las pescadillas prácticamente en un mes de junio y julio que ha sido excelente para esa pesca. No le estaba yendo nada mal a este compañero aquí en el Morro de la Norte porque tenía ya un par de brótolas pescando ahí muy cortito con una o dos brazoladas, camaroncito como carnada, alguna anchoita, también combinando estos
dos elementos que resultan siempre importantes para la pesca variada, y algún pejerrey también, principalmente en este sector, en el Morro, en la Vueltita. Graciela, que recién había llegado, armaba su línea y rápidamente tenía un par de capturas de pejerreyes medianitos. Dice que reemplazó la pelotita de golf ahora por la bola 8. Ustedes vieron, no nos mintió, y le estaba dando, por cierto, muy buenos resultados. Así pasábamos la jornada del día miércoles. Esta semana realmente muy difícil para nuestro trabajo de cámaras, pero creo que vamos a tener un lindo programa hoy con recuerdos, porque en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Video Pesca TV, hemos inventado un nuevo bloque, Volvé a Verte, y hoy aquí tendremos también algunas secuencias que creo que van a ser del agrado de todos, porque vamos a hablar de temporadas pasadas con pesca de cornos. Dejamos por aquí, ahora damos paso al material que nos envían nuestros amigos pescadores. Un saludo muy, pero muy especial para los pescadores de Cascote, allí frente al barrio Félix Ucamet, porque donaron al comedor Ángel Beatriz un volumen realmente muy, pero muy importante de filet de pescadilla, de espinado, como corresponde, para que lo disfruten allí en ese comedor, en buena hora. Pasamos ahora a imágenes de David, de la barra de Cuatreros, pescador de kayak también y de costa, aquí con una excelente captura pejerreyes en las playas de Waikiki. Ustedes vieron, con condiciones de mar realmente complicadas en este pasado fin de semana. La mejoría ha sido notoria. Hoy creo que el día ha sido de transición y veremos a ver qué es lo que nos queda para el fin de semana. Estaremos hablando en el último bloque del programa al respecto. Pez elefante, y no fue el único, ¿eh? En el Morro de la Escollera Norte también, a principios de semana, con ese panorama nos encontrábamos allí en este lugar tan visitado. Y nuevamente David y Luis en Escollera Norte, buscando un poquito de reparo de lo que nos castigaba el viento sud-sudoeste en algunas jornadas de esta semana, promediando el mes de julio. Hacemos un nuevo corte en el programa. Gracias a todos por estos muy buenos momentos de pesca deportiva. Distribuidora Luis provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Panadería y confitería San Benedetto. Masas finas, sanguichería, servicio de lunch, tortas especiales. San Benedetto, Mario Bravo 3452. Singuería Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Náutica Lafont, concesionario oficial Yamaha, motores 2 y 4 tiempos, motos de agua, Talcahuano 578. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. Estamos pasando un momento hermoso aquí en la Escollera Norte, conversando con algunos pescadores, hablando precisamente de épocas pasadas, y cuando hacemos mención a pescas que tuvimos acá en nuestra ciudad de Mar del Plata y en la región y que hoy brillan por su ausencia, vamos a coincidir que estamos hablando de los pejerreyes de Manila, los cornos. Podríamos decir que esta última década ha ido decreciendo temporada tras temporada en cuanto a los resultados, pero buscábamos en nuestro archivo y tal vez de alguna manera para que la gente que se está haciendo en estos últimos años conozca un poco más acerca de esa especie y el por qué nos interesa tanto. Uno de los motivos es porque lo tenemos aquí, o lo teníamos aquí, en un periodo muy corto. Quiero decir que todavía no perdemos las ilusiones, pero vamos a remitirnos a un material de archivo como para recrear entonces esos gratos momentos desde este mismo lugar, la Escollera Norte, con algo de pesca y con mucha gastronomía. Estamos en la Escollera Norte, día lunes, cara externa, y observa, ¿no?, el contraste. Hoy un mar fuerte, bastante movido,
Y ayer un día increíble, domingo, agua clara, planchado totalmente, cero pesca. Hoy, con estas condiciones, aparecieron ya a media mañana los primeros cornos. Va a ser medio confiscatorio este bloque. Les voy a robar a mis amigos, a mis compañeros de pesca, algunos cornitos porque hoy los vamos a preparar. Como es costumbre, video pesca consumiendo sus propias capturas. Hoy tenemos dos menúes. Cornos a la plancha y si es que tenemos abundancia de estos colitas amarillas, también vamos a hacer algunos fritos. Una fritanga aquí, desde la Escollera Norte, para todos ustedes. Qué gran momento, qué lindo recuerdo. Jorge Viso, a la espera del pique. Ya hasta el momento teníamos algunos cornos, por eso nos ilusionábamos en presentar un bloque, como les decía, confiscatorio, porque cada uno de los pescadores aportó los resultados de esa mañana, ventosa, con un mar revuelto, pero ustedes escucharon el relato anterior. Veníamos de excelente clima y los cornos no aparecían, pero en esa oportunidad. Y quiero contarles, estábamos transitando la primera semana del mes de agosto de la temporada 2011. Por eso figura en pantalla material de archivo, para que nadie se ilusione y diga, están los cornos. Lo que no quiero es tampoco que no tengan expectativas, porque todavía tenemos una ilusión muy lejana de tener, por lo menos, la presencia de algún cornito en nuestra costa marplatense. Está difícil por los resultados que tenemos hasta el momento, pero bueno, sigamos esperando. Vamos a proceder ahora a filetear. Ustedes vieron, quitamos las escamas, fileteamos, despinamos, emprolijamos los cortes y les decía, quitamos las escamas porque vamos a hacer una tanda de cornos fritos y otra de cornos a la plancha. En ese caso, a los que vamos a preparar con esta segunda técnica, les dejamos las pequeñas escamas que poseen estos ejemplares. Observaron, ¿no? Cuidadosamente, sin generar residuos, y vamos a lavar correctamente para que nadie diga, dejaron basura. No, esto no debe hacerse, y mucho menos si hablamos de botellas, de plásticos, los restos de carnada o alguna limpieza de la captura, no está mal que ustedes la tiren al agua. Pueden hacerlo, pero por favor, a ser muy cuidadosos con el resto de los residuos. Bueno, aquí vieron, ¿no? Escamas finas, cuerpos robustos y qué grandes ejemplares. Dejamos por aquí, queda un segundo bloque de este material. Nos vamos a Miramar con imágenes de Fabián Weigand y Gabriela Giles. Tenemos la presentación de una convocatoria en kayak, pero de características solidarias. Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos un grupo de kayakistas. Mi nombre es Mariano Bravo, mi compañero es Marcelo Piedrabuena. Este domingo vamos a realizar un evento solidario en la cual vamos a estar dando pescado por un alimento no precedero. Acá Marce está organizando el evento. ¿Cómo sí. va a ser el evento, Marce? Bueno, el evento va a ser, somos 22 familias de pescadores de kayak, atrás nuestro. Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, el día domingo, o sea mañana, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en el muelle, en la zona de pescadores, entrando a pescar. Saldríamos 12 y media del mediodía y nos acomodaríamos en el costado del muelle y a partir de las 14 horas estaríamos entregando pescado fresco, un kilo de pescado fresco por alimento no perecedero. Ese alimento no perecedero va a ir a parar a comedores, asilos y todo el lugar que realmente lo esté necesitando. Merenderos de barrio. Para darle una mano a nuestra querida ciudad de Miramar. Así es. Así que, bueno, los esperamos, esperemos tener mucha suerte, que nos acompañen. Agradecerle a la gente que en este momento nos está acompañando, dándonos una mano, como es el municipio, el Club Albatros, la Casa de Pesca, que nos tuvimos la posibilidad de que nos donaran la carnada, y bueno, los suelos y varios objetos, así que muy agradecido con ellos. Bueno.
en Miramar FG.pesca, de pescador a pescador. Transporte, logística, distribución. Salma Transporte. India Trans, soluciones en traslados y movimientos. Alquiler para trabajos en altura. Los mejores productos de granja ahora en tu casa. Granja Los Amigos te los lleva. Consulta por delivery. Si Viero Óptica con un solo anteojo vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Últimos minutos de nuestro programa, pero no quiero dejarlos sin presentarles los dos platos que disfrutamos en esa oportunidad. Reitero, primera semana del mes de agosto de la temporada 2011. Claro, estos muchachos asiáticos sorprendidos porque decían, bueno, algo vamos a ligar también, ¿no? Seguramente nadie quería perderse en la escollera la posibilidad de degustar este menú bien marino, en este caso con los cornos de mayor porte que fileteamos, despinamos, no le quitamos las escamas porque los íbamos a preparar así, a la plancha, un dientito de ajo. Ustedes vieron un chorrito de aceite y espolvoreábamos sal gruesa. Creo que es una de las maneras recomendables y también sugerencia para el ama de casa, ¿no? Que a veces dice, el pescado, qué difícil de preparar. Bueno, a la plancha creo que prácticamente todas las especies tienen un aliado, siendo una técnica sencilla. Cualquier pescadito a la plancha, usted siempre va a quedar bien. Eso sí, que tenga buena ventilación en la cocina, porque si no va a generar seguramente algunos aromas no muy deseados. Pero el pescado fresco y de esta manera, disfrutado así, en el lugar de pesca, junto a los compañeros, a los amigos, cosa que volveremos a hacer. Esperemos que toda esta situación sanitaria cambie y que estos momentos sean nuevamente algo de rutina, como siempre lo llevábamos adelante. Primer plato presentado entonces, cornos a la plancha, vamos por el segundo. Bueno, como vieron, los comensales son bastante robustos y con un solo platito no hicimos nada, así que vamos a reforzar con corno frito. Ahí vamos, Y ahora sí, vamos a preparar entonces estos cornos, los más pequeños, a los que fileteamos, descamamos, quitamos las espinas y luego los fritábamos así, bien doraditos. Los íbamos a acompañar con, claro, para un brindis, un simulacro allí en cámara. Y lo dicho, Dios quiera que muy pronto podamos retomar este camino que es nuestra forma de vida, así lo llevamos adelante con esta simpleza y con un excelente comportamiento demostrado por todos los pescadores deportivos hasta el día de la fecha, en donde absolutamente todos han tomado y extremado las medidas precautorias al máximo. Ezequiel, que es nuestro bartender, también tuvo que trabajar allí en esa oportunidad. Nuestros amigos, bueno, ellos lo saben, ¿no? Y así siempre lo decimos. Son pesos pesados en la pesca deportiva y por eso había que atenderlos muy bien. Creo que con este segundo plato ahora sí iban a quedar satisfechos. Obviamente iban a ser invitados a esta reunión absolutamente todos los pescadores que participaban de una entretenida jornada. Primera semana del mes de agosto del año 2011, una gran temporada, mejor la del año siguiente, en el 2012, y luego desde ese momento en adelante la pesca de cornos, por lo menos en nuestra ciudad de Mar del Plata, brilla por su ausencia. Ya estamos con el cierre del programa. El recuerdo permanente para el Negrito Manca en este lugar de pesca, y cerramos con la imagen de Ana María y de Ricardo. Nos reservamos estos tres últimos minutos del programa.
Yo sé, usted nos está viendo, como es costumbre, los sábados a las 20:30 horas, pero estamos ya prácticamente cerrando la jornada de viernes. Son exactamente las 15:45, la marea que continúa en ascenso. Podría decirle media docena de cañas aquí en este sector que conocemos como el Paseo Ameguino. Muy pocos resultados por lo que hemos visto hasta el momento. Lugar que habitualmente se utiliza para la pesca variada. Con ese propósito, los pescadores se distribuyen aquí en este sector, que es el Balcón Grande, el Balcón Chico, también a nuestras espaldas Punta Iglesia y el Club de Pesca Mar del Plata y toda la Bahía Céntrica. Desde aquí hacia el norte tenemos un tramo interesante también para la pesca de pejerreyes, pero hoy, a juzgar por lo que hemos visto hasta el momento, muy pobre ha sido la pesca. Y reitero, de hoy viernes el comentario ha sido de las playas del Faro, en la Arenera. No todos los pescadores, pero algunos compañeros se han llevado una docena de pejerreyes de buena medida. Cerrando el programa, ratifico lo que les había comentado en el desarrollo del mismo. Ausencia de los pejerreyes de Manila, por lo menos aquí en Mar del Plata, y en conocimiento nos ponen algunos amigos de pesqueros vecinos hacia el sur. Seguiremos esperando. Certifico lo que comentaba hoy, así extraoficialmente, pero ahora sí estoy en condiciones de confirmarles que en contacto con los representantes del Club de Pesca Pinamar, con amigos de su comisión directiva, nos informan que ahora sí puedo asegurarles que queda suspendido el torneo en búsqueda de la pescadilla de mayor peso, que como en cada año se disputa en la segunda semana del mes de septiembre. En fin, actualidad, información, buenos momentos que hemos intentado resumir en este programa. Quiero comentarles que en base al pronóstico extendido tenemos una semana realmente complicada, la que se nos viene. Así que no desaprovechen mañana, día domingo, a ver si el lunes nos da algo de chances. Y bueno, al aguardo entonces de mejores condiciones y una leve mejoría en cuanto a la pesca, que ha sido muy pobre en esta semana. Seguramente dependiendo esto del factor climático. Mis amigos, sigan cuidándose mucho. Nos despedimos, como es costumbre, los invito a un nuevo encuentro el sábado a las 20:30 horas, siempre por Telefe Mar del Plata. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.